podríamos hacer uso. Dile a mi familia que me quita su celular. Su calculadora, a Valeria, su calculadora. Saben ustedes que hoy tenemos la clase de la calculadora, ¿verdad? ¿Todos ustedes tienen su calculadora? ¿Sí? Yo no tengo. Bien, excelente, excelente. En el celular yo tengo. En el celular, también en el celular, también se puede ver en el celular, muy bien. Vamos a trabajar algo simple, no es las personas mayores, las personas grandes ya usan la calculadora para los jóvenes, por ejemplo, para la universidad, la utilizan para hacer operaciones ya mucho más difíciles de repente para ustedes ahorita. Es decir, están comenzando con las operaciones básicas. Entonces no va a ser cosa del otro mundo. Hoy día vamos a trabajar con las operaciones básicas, con las operaciones más sencillas. Entonces aquí lo primero que tenemos. Marcelito, por favor escúchame. Sí, mi amor, está muy bien, está muy bien. Todas las calculadoras que ustedes tienen está bien. Y aún la más sencillita les va a servir, ¿ya? Porque es lo básico lo que tienen que aprender en una computadora, que tiene una pantallita, que tiene para aprender, que tiene que saber usar las teclitas para poder hacer las sumas, para poder hacer las restas. Incluso hasta multiplicaciones, ¿ya? Pero ahorita no estamos todavía multiplicando, luego vamos a usarlo para multiplicar. Primero con las operaciones básicas. Entonces, ustedes, por favor, me gustaría que tengan a la mano la calculadora y puedan, ya sus papás seguramente, su mamita o su papá seguramente que ya le ha enseñado a aprender la calculadora y aparte a saber manejar las sumas, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo puse en el WhatsApp. Entonces, con ello, voy a pasar a la pantalla con su libro. Ustedes tienen que tener también ahorita abierto su libro, ¿ya? Su libro de matemática, la página 134. Gracias. 134, ¿listo? Allí en su libro de matemática dice, usamos la calculadora. Usamos la calculadora. ¿Listo? La página 134, yo lo tengo también a la mano, página 134. Ya. 134, ya lo tengo. 134, qué raro, a ver cómo estoy cogiendo, chicos, a ver qué libro de comunicación. Estoy cogiendo el libro de comunicación y vi la página 134, uy, qué raro, esto no es la página. Y ahí decía Mangora, listo, ya. Entonces tenemos la página 134 y dice, hay dos niñitos, mírenlos, hay dos niñitos en la página 134 que están aprendiendo a usar la calculadora. Dice, Susy y Pablo han aprendido a utilizar la calculadora y tú también para sumar, restar y comprobar resultados. Primero vamos a ver si tiene una teclita llamada OM. Esas teclas rojitas que ustedes ven en su libro, hay unas calculadoras sencillitas, no las... Solo tienen números. Sí, miren, chicos, primero quiero que observen esta. Esta calculadora es una calculadora profesional, que le llaman, ¿no? Para que ya utilicen para contabilidad, para la universidad, utilizan muchos más signos. Ustedes están comenzando recién a ver los signos de suma. ¿Crucecita qué signo es? ¿La crucecita qué signo es? Suma. Suma. La rayita, el guioncito... Resta. Resta. El por, la X. Por.
Sí, la multiplicación, ¿no? Y esa rayita que está con un puntito arriba y un puntito abajo. Dividir. Para dividir, división. Entonces, es lo más sencillito, pero en las calculadoras profesionales, ya para los chicos más grandes, utilizan raíz cuadrada, utilizan el cubo, cúbico, metro cúbico, ¿no? O sea, hay logaritmos, uy, una y otra cosa que mejor no los enriedo, ¿ve? Pero nosotros estamos usando lo más sencillo. Así es que dice la primera parte, ¿qué dice Danielita? El primer cajoncito que indica las Daniela. ¿Qué dice en tu libro? El on, mira acá Danielita, Daniela. On, off, mis, y así para... Tecla. Sí, tecla, esta de acá, sí, a ver. En las calculadoras, algunas calculadoras tienen... Facilito. Arriba... Un símbolo de on. Facilito, está leyendo Daniela. Escúchale a Danielita, por favor. Es que no la escucho. No lo puedo escuchar. Porque tú estás interrumpiendo y ella no puede leer. A ver, ya escucha, por favor, Jaciel. Teclas para prender y apagar la calculadora. Bien, aquí tenemos lo que ha leído Danielita, teclas para prender y apagar la calculadora. El on sería para prender y el off sería para apagarla. Bien, ahora la siguiente, Danielita, ¿qué dice la siguiente? Que está con la flechita roja ahí. Tecla para borrar el número que hay en la pantalla. Ya, atentos niños, hay una teclita allí que van a presionar cuando tengan que borrar el número para hacer otro ejercicio, ¿ya? Borrar el número de la pantalla. Cuando ustedes presionan esta teclita que dice CE, es para borrar. Para borrar el número de la pantalla. Bien. De la pantallita. 400, 500, 700. Ya, listo. No me estén, ahorita por favor, estamos viendo lo del libro y su calculadora, ¿ya? No me estén operando, no me estén trabajando ya en la calculadora todavía, no. Primero vamos a ver las partes. Muy bien, José. Sí, mi compañera. ¿Puedo decir una cosita? ¿Por qué las clases se acaban tan rápido? La primera se acabó tan rápido porque no nos salió la contraseña. Y la otra se acabó tan rápido. Así, Josecito, estamos en clase de matemática. Por favor, no interrumpir ya, mi cielo. ¿Ya? José, solo estamos en la clase de matemática. José, algo para que se llegue. Facilito. Vamos a apagar el micrófono mejor, porque me están interrumpiendo las clases y no puedo avanzar. No me estaba ayudando. Ya. Necesito avanzar. Cuando haga la pregunta a alguien, ahí me van a responder. ¿Ya? Bien. Ahora tenemos aquí el teclado numérico. Todos estos numeritos de color blanquito, los números de color blanco y el fondo que es plomito, es la tecla. El número está sobre la tecla y dice teclado numérico, ¿ya? Perdón. Luego acá dice tecla, el siguiente cuadradito. A ver, Abril, ¿puedes leer qué dice acá, por favor? Para obtener el resultado de la operación. Ajá. ¿Cómo se llama este signo? Igual. Igual, ¿no? Si ustedes dicen, dicen 7 más 3, ustedes presionan 7, luego presionan más y luego presionan 3. Y luego presionan igual
y sale el resultado en la pantallita. ¿Ya? Vamos, después vamos a hacer esos ejercicios. Primero vamos viendo los signos ahora. A ver, ¿me lee por favor, Caleb? Sí, mis. Caleb, ¿puedes leer acá, hijito? ¿Qué dice acá? Dice, tecla para dividir. Ajá. A ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde va? Para la división. Para la división. Este es el signo de la división. Ayer hemos visto signo en comunicación. Un guioncito, una rayita que sirve para enumerar, ¿no? Ahora que en la matemática también. En la matemática tenemos signos. ¿El otro qué será, Caleb? Tecla para restar. Para multiplicar. Multiplicar el de abajo. Muy bien. Mira, es una forma de una X. X, ¿no? Pero ese signo se llama por. Por. Ya van conociendo porque ya vamos a entrar a la multiplicación. Cuando digamos 2 por 7, 2 por 7. Cuando digamos 2 por 7 es 14, es como muy si bien. Fuera 7 más 7. Claro, estamos sumando dos veces un número. Y si fuera 2 por 3, estás sumando 3 veces el número, perdón, 2 veces el número 3. Ya, 2 por 3. 37 significaría igual. Ya, a ver, Caleb, seguimos contigo. El siguiente, ¿qué dice? Tecla para restar. Marta Alba, ¿quién es? Ya. Tecla para restar. Claro, una rayita, ¿no? Una rayita. Y esta rayita también sirve para comunicación, ¿no? Pero esto para restar es una rayita. Bien. Y yo también tengo una calculadora. Bien, entonces acá tenemos tecla para el siguiente, Caleb. Para sumar. Tecla para sumar. Y este es el que conocemos. Más, ¿no? El signo más, el signo menos, el signo por y el signo de la división. Entre. Esto sería entre, ¿ya? 9 entre 3. Presionamos 9 entre 3 personas. Tenemos 9 chocolates que lo voy a dividir entre 3 niños, entre 2 niños, ¿no? Tendría que hacer mi división. Serían igual en 3. Ajá, claro, a 3. Bien, ya están dividiendo ahí en la calculadora. Bien, niños, entonces vamos ahora a operar. Vamos a operar en la calculadora, ¿ya? Pero antes vamos a ver que todos tengan su calculadora a la mano y la van a tener prendida. Y vamos a presionar, todos por favor, calladitos, van a presionar la teclita que dice acá. Dice, para sumar 35 más 21 con la calculadora, pulsa estas teclas. Presiona la teclita 3, primero, la tecla 3. Sí, ya tengo mi calculadora. 3, muy bien. Pero Micio ya sumé. Ya, Danielita, ahora presiona. Presiona la teclita 3, sí, 3 decenas, 5 unidades. Génesis. Vamos a ir por partes. ¿Ya? Vamos a ir por partes. A mí me salió 56. 35 más 21. Presiona, igual, ¿cuánto sale? Ya, entonces todos ya tienen allí para colocar, si es que no está en su libro, ponen el resultado. Luego restan, todos por favor, ya usando la calculadora, no estamos usando nuestra, mire, la calculadora es una ayuda. 56. Está muy bien. Muy bien, ahora restamos. ¿Es cierto? ¿Es 56, Miss? Restamos. Ya lo resté.
¿Cuánto te salió? Sí, dime. ¿Ya? 14. Muy bien, 14. Ya, está bien. Colóquelo entonces. Mi computadora también tiene panel solar. Muy bien. Algunos tienen panel solar que funciona solo con la luz, ¿no? Con la luz del día. Qué interesante esas calculadoras. La mía, chicos, se usa con panel y también... Les quiero decir algo antes de pasar a la siguiente página. Y no me interrumpan, por favor. Quiero decirles algo antes de pasar a la siguiente página. ¿Acá? La calculadora la utilizamos para momentos de emergencia, ¿ya? Pero no es que nos acostumbremos a usar la calculadora, porque nuestra mente y lo que tú estás aprendiendo a sumar y a restar, eso es lo que tienes que practicar. Yo les voy a pasar un video de unos jovencitos, no jovencitos, niños de 9 años, 8 años, perdón, de tercer grado, niños de 8 años, que ellos, sin calculadora, en su mente, le hacían unas preguntas de 7 más 5, más 70, menos 4, y ellos con su manito trabajaban así rapidito, captaban el número y parecía que en su mente era una calculadora. Porque lo que tenemos que nosotros hacer trabajar es la mente. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer trabajar nuestra cabecita. ¿Ya? Su cabecita de ustedes si también es como una calculadora. ¿Ya se lo olvida? Escucha, Caselito. Nosotros como adultos ya nuestra mente de repente, si la hacemos trabajar, la podemos hacer funcionar y que siga trabajando. Pero ya como adultos, ya algunas personas adultas ya tenemos ya no tenemos a veces la capacidad de reflexionar tan rápido como ustedes. Por eso que ustedes se tienen que agilizar, practicar, hacer practicar su mente en memoria, en imágenes, para que puedan ustedes, cuando estén en la universidad, puedan reflexionar rápido lo que el profesor les explica. Si ustedes no hacen trabajar su mente en los números, si ustedes no hacen trabajar su mente en grabar, en memorizar textos bíblicos, por ejemplo, hacer trabajar la memoria, leer, niños, leer. Si ustedes leen bastante, van a tener la facilidad, uno, de conocer la gramática, o sea, conocer a qué palabras llevan tilde, con qué letras se escribe, por ejemplo, la palabra casino, con qué letras. Algunos niñitos dicen, ¿con C o con S? ¿No? Entonces, esas preguntas ya estarían de más si tú comienzas a leer, porque vas a ir identificando las letras, vas a ir identificando las palabras y tu memoria va a funcionar, ya conoces esa palabra, cuando la escribes, ya la escribes correctamente. Y ya no vas a tener errores en la escritura, ¿me entiende? O sea, lo que nosotros tenemos que agilizar es nuestra mente, nuestra memoria. Y no te vas a olvidar si tú lo practicas, Jaciel. Si tú lo practicas, no te vas a olvidar. Hay niños y niñas que han practicado tanto que su mente es como una calculadora. Yo le voy a hacer, si logro ponerlos en el, de repente en el siguiente. No, ahorita no, porque tenemos que terminar. Pero en la siguiente clase, de repente le pongo el video que les estoy prometiendo ahorita, porque yo lo vi, ese video, sino que quiero terminar esta clase.
¿Ya? Entonces, niños, por favor. ¿La siguiente de comunicación? Sí, la siguiente de comunicación. Pero vamos a terminar esta a ver si lo captamos ahorita, ¿ya? Vamos a ver, si lo pasamos ahorita, primero tenemos que terminar esta clase, ¿ya? Porque si no, la clase se nos va a pasar en el video y vamos y ya no terminamos nuestra página. Lo que yo quiero es que puedan aprender a usar su calculadora. Bien, hijos, ahora vamos a la siguiente. En la siguiente dice completa. Completa las teclas. Completa las teclas. Aquí está el número 85. Tú tienes que completarlo. 85 más cuánto dice, más 19. Completa tú las teclas, por favor. Completa los números de las teclas. A ver, presionen las teclitas. 85 más 19. Ustedes completen. Yo terminé esa parte, pero no terminé. Yo terminé. ¿Cuánto salió? ¿Puedes acercarlo más? 4. A ver, José, Joaquín, ¿cuánto te salió? 85 más 19, Joaquín. 85 más 19, Joaquín. Pero... Muy bien, 104, allí está, 104. Siguiente, a ver, vamos a ver con Emanuel. 37 más 40. 37 más 40. ¿Estás llegando? ¡Me puedes acercar! Ajá, muy bien, ¿ves? Sale rápidamente, sale allí, 77, dijo Emanuel, excelente. Pues, aquí vamos a usar la calculadora. Estamos usando la calculadora ahorita. 94, a ver, Antonella, 94 menos 51. Quiero que la mesa esté lo vaya. ¿Qué pasó, Joaquín, hijito? Dime. Ya deja la pregunta, papá. Miss, 94 menos 51 es 43. ¿Cuánto te salió, Antonella? Ven. 43. ¿Qué es de la calculadora? 94 menos 51, es menos, no es más, perdón. No, es menos. Ahora debo usar la calculadora aquí. Porque no entiendo. 94, presiona la tecla 94. No, 9, primero, Jaciel, primero la tecla 9. 9 decenas, luego 4 unidades, no, 9, luego 4, y después pone la teclita menos. No, es que está, la misa está acá, 9, 4, menos 5, ¿y me podría dar otra cifra? 1, menos 51. 1. Ahí tienes que presionar las teclitas, ya está muy bien, está guiando ya la manita ahí. ¿Cuánto salió? Igual, no te olvides de presionar el igual. ¿Verdad? ¿Cuánto te salió, Jaciel? En 94 menos 51. Sí, ¿cuánto te salió? 43. 94 menos 51. No, 94. A mí también me salió así, mi. Está bien. 94. 91, dice. 94 menos 51 es 43. Ya. ¿Y ustedes se han dado cuenta que aquí en el libro han operado mal? A ver, miren mi libro. ¿Qué han hecho en mi libro? ¿Qué cosas crees que han hecho en mi libro? ¡Han sumado! ¡Ajá! En el libro se han olvidado y hay una equivocación. ¿Se han dado cuenta que hay una equivocación en el libro? Mira lo que dice en el libro. En el libro dice 94 menos 51
Y en el libro dice 145. ¿Qué quiere decir? Que en el libro que han hecho, en lugar de haber puesto el signo menos, deberían haber puesto ¿qué signo? Más. El libro acá lo ha operado mal, porque la respuesta está mal. Ha sumado. Deberían haber restado como Jaciel. Jaciel lo ha dicho correctamente. ¿Cuánto te salió Jaciel? Jacielito, ¿cuánto te salió Jacielito? 43. 43. Esta es la respuesta correcta. Póngalo, por favor. Siguiente. A ver, vamos a ver si lo que el libro ha hecho está bien. Pongan allí. A ver, a la que va a operar ahora es Ariana Olea. Ariana Olea. Opere en su calculadora. Presione la teclita 9. También tú, Jaciel, anda haciéndolo. Viene a ser 90. Primero presionas 9 y luego presionas el 0. En este caso, en la calculadora, primero presionas las decenas. 9, 90. Presionas el número 90. O sea, 9, primero la teclita 9 y luego la teclita del 0. 90 menos... Es 100. 90 menos 107. Menos, presiona la teclita menos. Arianita, ¿estás trabajando? 52. Menos 38. ¿Cuánto salió 90 menos 38? 52. Les voy a pedir, por favor, que respeten a la niña que estoy trabajando, Armandito. Está trabajando Olea, ¿ya? ¿Cuánto salió Olea? 52. Oleita, mira mi libro. Estoy prestando, mira. Mira mi libro. Está mal, claro, porque en el libro está... Dejen de hablar en el micrófono. Ya entendí. Aquí es... Está mal. Quiere decir que acá han puesto 128. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos que operar para darnos cuenta si es que está bien o está mal? No se pueden confiar en poner ustedes un número si no verifican, ¿no? Entonces, pone lo que dijo Lea, 52. Porque el signo me indica que es resta. El signo me indica que es una resta. Bien. Hay un micrófono que está prendido. Josecito, ¿puedes apagar tu micrófono? 85 más. Armandito, ¿tienes tu calculadora? Armando. Sí. Ya. Utiliza tu calculadora para... Mira, además tenía mucho ruido, no puedo escuchar. Ya, Armando, después que trabajas tú también apagas tu micrófono, ¿está bien? Ya, listo, los demás apaguen su micrófono. ¿Ya? Yo de nada te lo apagué, pero lo han vuelto a prender y se escucha toda la bulla. Listo, Armando, ahora solo tú. Es de mi mami. Ya, Armandito, por favor, Armando, suma en tu calculadora esta cifra, 35 más 57, todos los niños sumen igual. Antonella, suma corazoncito, Antonella. Antonella y Armando, a ver, ¿quién lo hace más rápido? Yo voy, espera un momento. Antonella, suma 35 más 57, quien lo hace más rápido me lo dice. Yo sé. Pero 92. A ver, no, tu calculadora. 93. Es 92. Sí, está bien lo de Armando. 92. 92. Bien. A ver, ahora Armando ya quedó. Ahora ya trabajó. Apague su micrófono, Armando. Le voy a pedir entre Gabriela y Antonella. Antonelita había quedado aquí. Antonella, 72. Gabriela también, ¿ah? ¿Eh?
72 menos 46. Pónganlos los números, chicos, en los cuadraditos, ¿ah? Para que sumen también. Sumen y resten según el signo. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? 26. Muy bien, Gabrielita, muy bien, 26. 72 menos 46. Este celular. Hay un celular que está sonando. Ya, listo. Listo, perfecto, Gabriela. Ahora le voy a pedir a Génesis y entre Génesis y Tiago. Entre Génesis. Aquí estoy, Miss. Y a Génesis y Tiago, hagan la siguiente operación. 65 más 28. 65 más 28. Miss, ya lo resolví, soy yo, Génesis. A ver, Génesis, ¿cuánto salió? 93. Muy bien, 93. Perfecto, Génesis. Ahora, entre Tiago y José. Otra vez, entre Tiago y José. Tiago, ¿listo? Sí. Zeta, sí. Ya, súmeme 45 más 36. Ya lo tengo, 51. 51. Pronto, 81. Bien, porque es llevarlo, ¿no? Ya, 81. Dime, Tiago, tú que has respondido a esa, dime, aquí salió 82. Dice, que coloques un check si el resultado es correcto. ¿Este resultado es correcto a lo que tú has sumado en tu calculadora? ¿Sí? Tiago, ¿es correcto? Mira, 45 más 36 te dije, ¿verdad? Te salió aquí 81. ¿Sí o no? Y aquí, ¿está correcto el resultado? Míralo. No. Entonces pones una X en tu libro. Pones una X porque está mal. El resultado es incorrecto. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá. Ahora se quedó José. José. Espera un momentito. José va a participar ahora con Caleb. Espera. Espera, yo iba a responder. José con Caleb, 27 más 58. Bien. Sí, no escuché bien. 27 más 58. Ahí está en tu libro, siguiente ejercicio. 135, claro, porque si te metes de 14, 15, ya es ¿cuánto dijiste? 27 más 58. ¿85? A ver, ¿de quién de los dos niños está bien la operación? Porque hay algunos que me dicen 85 y otros me dicen ciento y tantos. A ver, yo no uso la calculadora ahorita. Yo, a ver, Emanuel, verifícalo tú. ¿Cuál? Mira. 27 más 58. Es 177. No te fallas el libro. No te escucho bien. Mira, los demás están hablando. Mira. Emanuel. Tú tienes que estar también sentadito con tu libro y estamos haciendo este ejercicio, el siguiente, mira, de abajo, de la número 3. 27 más 58, ¿cuánto salió? Caleb dijo... 85. ¿Y Caleb qué pasó? Pero mira, te lo voy a... Está bien. Ya, muy bien, Emanuel, lo verificaste.
Emanuel, está muy bien, lo verificaste. ¿No? Está muy bien. Pero Calet, hubo un niño que dijo entre Calet y José, dijeron otro número, otra cifra. No sé quién se había equivocado, cuál de los dos. Es que me equivoqué de número, parece ser. Mamá. Ya, por mamá. Eso tenemos que colocar bien los números. Calet, te quedas para el siguiente, ¿ah? Primero que dijeron. Calla. Jaciel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ah, perdón. Ya. Calet, muy bien, José. José ya se va porque ya hizo bien la operación. Calet se queda. Se queda Calet ahora con Altamirano. José, perdón. Alejandro Altamirano. No está Alejandro Altamirano. Entonces, por favor, con Miss. Joaquín. Miss, ya. ¿Quién fue? ¿Ya estás allí, hijito? ¿Tienes tu calculadora? Alejandro, ¿tienes tu calculadora a la mano, mi amor? Okay. Ya, entonces Joaquín, ¿ya? Joaquín con Calet. Joaquín con Calet. 15 más 33, miren el libro. 15 más 33 más 25. 15 más 33 más 25. No es. ¿Cuánto? No es. 73. 73. Bien, 73. Y dime, a ver, ¿está bien acá, Calet? Mire, entonces le ponemos una X que está mal. ¿Ya? Te digo una cosa, en la parte última cuando calculé, está también mal. Está 15 más 33 más 25, te salió en 73. Parte, y que en la última, en la 75 menos 32, está mal. En la, claro, pero por eso vamos a revisar eso, ¿ya? Vamos a revisar dentro de un ratito. Ya ustedes lo están desarrollando entonces. Y él ha encontrado, dice que este está mal. Ahora lo